El yagual, manta que servía para cubrir la cabeza de las mujeres para el acarreo del agua. Los hombres portan un sombrero de palma que es confeccionado en el municipio de Fuerte. La camisa la usaban y la siguen usando los labradores, al igual que el paliacate rojo con el que jugaban su sudor y sus lágrimas. La gastronomía, a pesar de que los pescados y mariscos forman parte importante de las especialidades de Sinaloa, el platillo que ha destacado dentro y fuera del estado es sin duda el chilorio, carne de cerdo finamente deshebrada y condimentada con salsa de chile ancho y otras especies, el pollo asado, el mochón, los pichones empapelados y por supuesto los camarones sinaloenses. Thank you.
despedimos con un fuerte y caluroso aplauso a los alumnos de la escuela Pepón del Río.